Uno, dos, sí, probando, probando. Sí, sí, sí. Vale, creo que esto ya está. Así que vamos a empezar. Pues muy buenas a todos, bienvenidos un día más a otro directo en el que seguimos trabajando en estos challenges de Kaggle. La semana pasada empezamos uno nuevo, este de aquí, el Real or Not en with Disaster Tweets, ¿vale? Es un challenge facilito, no tiene premio ni nada, solo para aprender. Y es un challenge de procesamiento de lenguaje en LP, ¿vale? Básicamente clasificar texto. Tenemos texto en tweets y tenemos que clasificarnos en función de clasificarlos, en función si el contenido de ese texto está hablando sobre un desastre o no, ¿vale? Aquí tenéis el, el link de la competición, por si no os habéis apuntado, pues os podéis apuntar y un poco pues toda la, la descripción que básicamente es eso que os acabo de comentar podéis descargar los datos etcétera ¿Vale? entonces nosotros ya hicimos unas submissions la semana, la semana pasada vale hicimos la sample submission que es simplemente subir el ejemplo de submission que nos dan ellos que nos daban ellos que nos daba este score de aquí vale la métrica si venís aquí a overview evaluation nos lo explican vale estamos nos están evaluando con esta métrica F1 que básicamente se calcula de esta forma de aquí, aunque nosotros simplemente usamos una función para calcularla y ya está, vale. No calculamos todas estas cosas a mano. Si no sabéis esto lo que es, pues podéis ver los otros vídeos de, del canal y allí hay uno que me parece que se llama métricas de clasificación donde explico estas métricas y muchas otras, vale. Si, si os interesa. ¿Y qué más? Vale, luego entrenamos una, un par de redes neuronales, que son estas últimas de aquí que subí. Vale, subimos estas de aquí que nos daban la misma submission, pero como ya os puse en el comentario, en el vídeo de la semana pasada, tenía un error y es que me estaba olvidando de guardar la submisión final. Así que las dos veces subí la misma, por eso da lo mismo. ¿vale? Pero luego lo arreglé, ¿vale? en el GitHub ya tenéis el código bueno. Y si subimos el resultado de, de la baseline con la red está LSTM, que ahora, ahora haremos el, un poco la... Uh, veremos un poco lo que hicimos vale nos da esto de aquí 0.72 y si utilizábamos la lstm bidireccional 0.73 casi casi 0.74 vale un poquito mejor entonces hoy lo que haremos será mejorar estas redes vale y lo haremos con una técnica que es el transfer learning ahora veremos todo esto de qué se trata entonces vamos a hacer un resumen rápido por si alguien de los que estáis viendo esto pues no nos no habéis visto la semana pasada, aunque bueno, si queréis participar en esta competición os recomiendo que os lo miréis. Pero bueno, aquí tenemos este primer notebook, el de exploración de datos, ¿vale? Todo este código lo tenéis en GitHub, en el link que, que tenéis en la descripción de, del vídeo. Y aquí en estos datos lo que teníamos son varios CSVs, ¿vale? El train, el test y el sample submission. ¿vale? El train tiene los datos de entrenamiento, el test, los datos de test y el sample submission es un ejemplo de submission, ¿vale? Estos que se llaman clean los generé yo aquí en este notebook, ahora lo veremos. Aunque realmente solo hace falta el tren y el test para trabajar, ¿vale? Entonces, como os comentaba, la Sample Submission, si la subimos directamente nos daba este score de aquí, ¿vale? Pues lo, lo usamos como baseline, básicamente, para saber si, si nuestros modelos nos dan cosas peores que esto, pues ya sabemos que la cosa va mal, ¿vale? Si nos da mejor, pues es que la cosa va bien. Entonces, eh, los datos de test, ¿vale? Si los leemos, pues tenemos, vemos que tenemos 3.263 entradas, que una de estas es un tweet. ¿Vale? Y tenemos varios campos. El campo text contiene el tweet, el id, que lo necesitamos para hacer la submission. En ¿vale? la submission cogeremos cada tweet de estos por su id y le asignaremos un target. ¿vale? Y este target es un número 0 o 1, es clasificación binaria. Y luego tenemos otros campos que en principio no, no vamos a utilizar. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de los datos de texto. ¿vale? Necesitaremos que nuestro modelo lea este texto de alguna forma. Ahora volveremos a ver cómo rápidamente. Y una vez lea todo este texto nos dé o un 0 o un 1. ¿Vale? Y para los datos de training, si los leemos, pues lo mismo, tenemos el ID, tenemos el, el texto y además tenemos el target, ¿vale? Que es lo que utilizamos para entrenar. ¿vale? Y como veis, pues tenemos más, tenemos 7613 tweets para entrenar, y además de los otros campos, que como ya comentaba en principio, no los, no los vamos a utilizar. Entonces, durante el entrenamiento, nuestro modelo leerá este texto, nos dará un número, o 0 o 1, Si nos da bien, pues no haremos nada. Si lo que no está está mal, pues le diremos a, a la red neuronal, oye, que te has equivocado. Y entonces, pues se, se actualizan estos pesos del modelo para, para mejorar. ¿vale? Vimos también la distribución de clases, está bastante balanceado y luego guardé estos clean CSV. Ya os lo expliqué porque luego para leer estos datos utilizamos una librería que así me va mejor, aunque de todas formas ya he descubierto cómo hacerlo bien, por lo tanto ya no los vamos a usar más, pero bueno, aquí están. <laughs> y bueno, esto era la exploración de datos y en el baseline, ¿vale? Estos son los modelos que probamos ya el primer día y subimos las, las submissions que nos dieron estos resultados que os he enseñado antes, ¿vale? El 072 y el 073. Y aquí lo primero que hacemos, pues volvemos a leer los datos, ¿vale? Y para leer los datos utilizamos esta librería de Torch Text, ¿vale? Ya hablamos de esta librería la semana pasada. Pero bueno, aquí tenéis la web, ¿vale? En pytorch.org barra text, pues tenéis la documentación de Torch Text, ¿vale? Es una librería muy útil para tareas de, de procesado de lenguaje con PyTorch, ¿vale? Están, está muy bien integrada. Y tenéis mucha funcionalidad, ¿vale? Tanto para leer datos, tenéis datasets, tenéis funciones, tenéis. Mmm, algunas métricas, me parece. No, no sé si tienen métricas. No. Bueno, que tienen, tienen muchas cosas, ¿vale? Nosotros lo utilizamos básicamente para, para leer los datos y generar estos vocabularios. Y hoy lo vamos a utilizar también para el tema del transfer learning, ¿vale? Ahora veremos cómo. Pero bueno, si venís aquí a la documentación, pues podéis ver muchas otras cosas que podéis hacer con esta librería. ¿Vale? Entonces, definíamos diferentes campos: el text y el label, ¿vale? Que son los, las dos columnas que tenemos en este CSV del train clean en este caso luego ya os enseñaré cómo poder leer el train directamente con todas las columnas simplemente vamos a tener que hacer más cosas de estas más fields que sean como fields dummies vale que no hagan nada y de esta forma leemos el dataset vale y ya nos lo prepara para poder utilizarlo para, para entrenar un modelo vale si veis aquí en dataset ejemplos así podéis sacar un ejemplo pues tenemos todo el texto ya nos lo separa por palabras y el target Separamos en train y validación, ¿vale? Un 60% para entrenar y el resto para validar. Más o menos los mismos datos de validación que de entrenamiento, así nos podemos hacer una buena idea de las métricas que nos dará cuando hagamos la submission antes de subirla, ¿vale? Y así también podemos probar diferentes modelos. Con el build vocab hacíamos el vocabulario, ¿vale? Que en este caso simplemente, pues, de todas las palabras que hay diferentes en, todo el, en todos los tweets, nos quedamos con las 10.000 más frecuentes, ¿Vale? 10, dos porque además de las 10000 palabras, también vimos que nos quedábamos con estos dos tokens, el unknown que se lo daremos a todas las palabras desconocidas o que tengan una frecuencia más baja, y el pad que lo utilizamos para hacer los batches, ¿vale? Como estos tweets no tienen por qué tener todos la misma longitud, podemos tener en un mismo batch un tweet de 10 palabras y otro de 100, bueno, no sé cuánto es el, el máximo de caracteres ahora mismo. 10 y 20, ¿vale? Pero esto para entrenar necesitamos un tensor rectangular, ¿vale? Que tenga las mismas dimensiones. Entonces, pues simplemente le metemos este pad a las frases más cortas para que todas las frases en el batch pues tengan la misma longitud, ¿vale? Hicimos los data loaders, ¿vale? Con esta clase del bucket iterator, bucket iterator ¿vale? Le damos el dataset y le decimos el batch size, si queremos que lo mezcle o no, el device, ¿vale? Y esto ya nos da las frases en, en batches. Y este fue el primer modelo que hicimos, ¿vale? El modelo de red neuronal recurrente, en el que teníamos una primera capa de embedding, luego la capa recurrente y una última capa lineal, ¿vale? Que se encargaba de darnos la, la predicción. Vale, esto ya hablamos de, de estos modelos la semana pasada, pero bueno, eh, durante esta semana he ido subiendo al canal, ¿vale? Vengo aquí, he ido subiendo al canal, he subido tres vídeos diferentes, ¿vale? Sobre redes neuronales recurrentes. ¿Vale? Estos tres de aquí, si os miráis el de introducción, pues una introducción a lo que son las redes neuronales recurrentes, ¿vale? Y aquí lo explico en detalle, 20 minutos, de qué es una red neuronal recurrente, los diferentes tipos de, de, de redes que hay, cómo entrenarlas, ¿vale? Y hacemos el ejemplo este de la predicción de, de series temporales. ¿Vale? Entonces, si no sabéis lo que son las redes neuronales recurrentes, aquí tenéis varios vídeos que están bastante bien para, para entenderlas, ¿vale? Y cómo implementarlas en Python. También hay otro que se, enfoca, se focaliza más en predicción de series temporales, ¿vale? Porque en este primero es un ejemplo muy sencillito, pues aquí se hacen cosas un poco más, más interesantes, como predecir un año entero de datos o un mes entero de datos, ¿vale? Con una red recurrente. Y luego también está este de redes neuronales recurrentes mejoras, que vemos diferentes mejoras que podemos hacer a estas redes neuronales recurrentes para que nos den mejores resultados, ¿vale? En, este, en esta baseline, de hecho, ya lo hicimos, ¿vale? Porque esta red neuronal RNN normal cuando la entrenábamos, ¿vale? Esta es la función de entrenamiento, ¿vale? Si tenéis curiosidad, pues os miráis cómo, cómo está implementada, ¿vale? Esta RNN, que es la red neuronal recurrente más sencillita, vimos que no, no nos daba bien, ¿vale? No la podemos entrenar. Y es que estas redes neuronales recurrentes tan simples, tan sencillitas, no suelen funcionar bien cuando tenemos secuencias largas, ¿vale? De más de 10, 20 o 30 palabras en este caso, si trabajamos con texto, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue utilizar la LSTM, que es una variante de la red neuronal recurrente, que está hecha para poder trabajar con secuencias más largas, y en este caso, pues sí que la pudimos entrenar, ¿vale? Y nos daba, pues en este caso, llegábamos a estos valores de, de F1, que es la métrica que estamos utilizando. Y también vimos que podemos hacer la bidireccional, ¿vale? Que esto es lo que nos da un poquito más, un poquito extra, eso de que pasábamos del 0.72 al 0.73, gracias a que era bidireccional. Vale, entonces todas estas cosas también en este vídeo están explicadas, ¿vale? Aquí tenéis lo que sería una red neuronal recurrente de estas sencillitas, en las que les pasamos los inputs y el estado oculto anterior, ¿vale? Le aplicamos la función de activación después de multiplicar cada una de estas entradas por sus correspondientes pesos, ¿vale? Y ya está. Esto es lo que hemos dicho que si las secuencias son cortitas van bien, si son largas pues no. Entonces las mejoras, como la LSTM, vale, aquí también la, la explicamos con, con calma, porque como veis pues, es bastante más complicada. Para empezar tenemos dos caminos de flujo de información en la red neuronal, no solo uno. Y tenemos todas estas gates, todas estas puertas que van controlando el flujo de información. ¿vale? Y aquí en el vídeo pues poco a poco las vamos explicando todas, qué significan, cómo se calculan, etc. ¿vale? Por lo tanto, si os interesa saber más sobre este tipo de redes neuronales, pues aquí tenéis varios recursos que, que os pueden ser interesantes. Vale, entonces aquí ya una vez estaba entrenado el modelo, generamos el data loader de, de test con el dataset de test y ya podíamos hacer las predicciones, ¿vale? Que es simplemente estos targets 0, 1. Esto se lo empalmábamos a la sample submission que ya tenía los IDs, ¿vale? Y ya está. Y esto es lo que subíamos a Kaggle. Esta es la, la, <laughs> esta es la línea que me olvidé la semana pasada, importante, para guardar estas submissions en un nuevo archivo que es la que tenemos que subir. Entonces esto era un poco el, el resumen de lo que hicimos la semana pasada, el punto de partida para hoy, y, y lo que vamos a intentar mejorar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es Transfer Learning. ¿Qué es esto del Transfer Learning? Vale. Aquí en el blog, ¿vale? Si vais a la barra blog, el blog básicamente son los vídeos pero en formato texto escrito vale y he empezado a subir los los posts que me servirán para hacer los vídeos de la semana que viene vale por lo tanto aquí un poco de spoiler de lo que se viene la semana que viene que es básicamente cómo aplicar todas estas redes neuronales recurrentes que hemos aprendido esta semana para, para diferentes tareas de texto vale entonces he subido uno para generar texto que creo que puede ser interesante ya os digo estos son los vídeos que van a ir subiendo próximamente vale por lo tanto si queréis ver directamente los vídeos os esperáis y ya está pero bueno aquí hemos hecho uno está bastante bien que es como generar texto vale de hecho me descargué el Quijote en txt <laughs> lo busqué por internet vale y entramos una neuronal recurrente para generar texto como si fuese pues cervantes no haciendo el Quijote y esto pues los resultados aquí vale ya 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 lo miraremos con calma pero bueno simplemente por si queréis echarle un vistazo entonces también clasificación de texto que esto sería un poco lo que hicimos ya en en el directo la semana pasada y aquí un poco lo que haremos hoy, ¿vale? Del transfer learning en clasificación de texto. Entonces, el, tra el transfer learning básicamente es una, es una técnica para entrenar redes neuronales que nos va a permitir obtener buenas redes neuronales, ¿vale? Con poquitos datos y... Sin necesidad de entrenar durante mucho rato. ¿vale? Imaginaos que entrenamos una red normal desde cero, que es como lo que hicimos la semana pasada. Tenemos ¿vale? una red neuronal, tenemos nuestro dataset, simplemente entrenamos nuestra red neuronal. ¿vale? Entonces, para que esta red neuronal funcione bien, pues como imagino que ya sabéis, pues, necesitamos muchos datos. Si tenemos muchos datos, pues, necesitamos redes grandes, con buena capacidad, entonces necesitamos GPUs, ¿vale? Entonces la cosa empieza, empieza a complicarse. Si no tenemos todo eso, pues los modelos que entrenaremos. Pues estarán limitados, ¿vale? Y en el contexto de estas competiciones de Kaggle, pues no estarán en las primeras posiciones, ¿vale? Estarán bien, nos darán un resultado, nos serán útiles, pero no será lo mejor a lo que podemos llegar. Entonces, si no podemos permitirnos tener muchos datos, tener redes neuronales muy grandes que necesitan muchas GPUs para entrenarse, pues podemos hacer el transfer learning, que consiste en, ¿vale? Alguien que sí que tenga esos datos y que sí que tenga esas capacidades, entrena esta red neuronal grande con todos esos datos. Y luego nosotros lo que hacemos es coger esta red que ya está entrenada e intentamos aprovechar lo máximo posible de esta red y solo cambiar aquello que haga falta para que nuestra tarea funcione y entrenar solo esos últimos o esas nuevas capas que ponemos con nuestros datos, de forma que aprovechamos todo el conocimiento que ya tienen. que ya tiene esta o otra red neuronal grande que ya ha sido entrenada. Estos pesos ya no son random, ya no están inicializados aleatoriamente, son. Digamos que es una red neuronal que ya sabe cosas. Aunque no sepa hacer exactamente lo que nosotros queremos, ya sabe hacer cosas. Y simplemente la adaptamos, ¿vale? Es lo que se llama el fine-tuning para, para nuestra tarea en concreto. ¿vale? En este caso, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Tenemos esta red neuronal y cogemos estas primeras capas. ¿vale? Imaginaros que estos son diferentes capas, una red neuronal, cogemos estas primeras capas y simplemente le cambiamos las últimas. Y son estas las que entrenamos con nuestro dataset. ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar encontrar esto de alguna manera en algún sitio, lo descargaremos, le empalmaremos al final las capas nuestras y lo entrenaremos y a ver si nos da mejor, ¿vale? Que, bueno, spoiler, da mejor. En general, el Transfer Learning, siempre que podéis hacerlo, os va, os va a mejorar mucho los resultados, ¿vale? Si queréis saber más sobre Transfer Learning, pues ya os digo, os miráis el... El post que lo explico con un poquito más de detalle, y si no, pues ya os digo, la semana que viene ya saldrán todos estos vídeos, así que también os los, los podréis ver. Vale, pues voy a hacerme una copia de, de este notebook de aquí. Le voy a llamar Transfer Learning. Vale, y vamos a empezar. Esto en principio se queda igual, los datos también. Vale, y aquí vamos a leer los datos. Esto es lo que os decía, podemos leer directamente el clean, ¿vale? Va a funcionar. No será exactamente igual que, que lo que hicimos la semana pasada. Pero bueno, vamos a ver cómo leer directamente el train CSV. vale, Y para eso necesitamos más, más de estos fields, ¿vale? Porque si os acordáis, vuelvo aquí al, al notebook de exploración de los datos. vale, El train teníamos todas estas columnas. ¿Vale? Yo lo que hacía era quedarme solo con el ID, el texto y el target, guardarlo en un CSV aparte, de forma. No, perdón, sin el ID, solo el texto y el target, de forma que luego lo podía leer de esta forma, ¿vale? Así de fácil. Pero bueno, os voy a enseñar otra forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, tenemos también el, el ID ahora. Y para eso he descubierto que si usamos estos raw field, ¿vale? Que sería como el, el field básico, ¿veis? Que hay un field, hay un label field, ¿vale? El raw field sería como el básico. Y si no le decimos que haga nada, pues en principio leerá esos datos, pero no, no hará nada, ¿vale? Y luego tenemos otro para el keyword y otro para el location. ¿Vale? Entonces aquí simplemente voy a copiar esto. Y tendremos el ID, el keyword... Y el location. De vale, forma que ahora leerá todas las columnas, el ID keyword location text, esto demás creo que tiene que estar en orden, ¿vale? Si las ponéis en otro orden no funciona. ¿Vale? Y en principio ya así estará bien. TorchData no tiene fillet porque es field. vale veis que sigue leyendo el campo text bien nos coge el texto y lo separa por espacios bueno lo tokeniza básicamente ahora bla. el target lo sigue cogiendo bien y ahora tenemos estos otros campos que nos vienen en el csv que no los vamos a usar vale esto es simplemente para ahorrarnos el tener que crear otro csv vale así podéis si os descargáis los datos de Kaggle directamente pues ya lo podéis usar sin tener que hacer nada más esto sigue siendo exactamente igual, ¿vale? La parte de los datos para el transfer learning no, no, no tiene nada que ver, ¿vale? Todo lo seguimos haciendo igual. Vale, y entonces aquí es donde viene la primera diferencia, o la primera forma de hacer transfer learning. Vale, lo que vamos a hacer, quizá voy a ir directamente al modelo, ¿vale? Nuestro modelo, que de hecho voy a copiarme lo de la LSTM directamente. Porque esta RNN, que ya, no, ya vemos que no funciona, no la vamos a usar. ¿vale? El embedding, la LSTM, que puede ser bidireccional. Y esta FC. ¿Vale? También os recuerdo que si la red neuronal es bidireccional, la capa lineal tiene que tener el doble de neuronas, ¿vale? Porque tenemos estos dos caminos, ¿vale? Si aquí en el en el vídeo este de mejoras de redes neuronales también os explico qué es una red neuronal bidireccional. Voy a buscarlo. ¿Dónde estará? Aquí. Aquí. ¿Vale? Una red neuronal bidireccional es realmente como si tuviésemos dos redes neuronales recurrentes. ¿vale? A una le vamos a dar la, fra la frase en el orden normal y a la otra se la damos al revés. ¿vale? En la primera posición tendrá la primera palabra y la última palabra. ¿vale? Entonces a la salida se empalman estas dos redes neuronales, por lo tanto si ponemos aquí una nueva capa, que es la FC esta, pues tenemos que tener en cuenta que lo que nos viene es el doble de neuronas. ¿vale? Por eso si es bidireccional que tenga el doble de neuronas, si no... El número normal que le pongamos aquí, que por defecto pues es 128, ¿vale? Hola, Rueton. He Ho visto que has puesto algo en el chat. Contesto. <laughs> Bienvenidos. Vale. Um, pues lo que estaba explicando. Esta va a ser nuestra re neuronal recurrente la LSTM, le ¿vale? voy a cambiar el nombre ya también directamente, que como veis tiene varias capas, el embedding, la red neuronal y la última. Estas dos las vamos a seguir entrenando, ¿vale? Lo que vamos a hacer en el transfer learning es cambiar esta del embedding, ¿vale? Si vuelvo aquí al, al blog, que tengo la imagen esta, ¿vale? Imaginaros que esta es la red neuronal que teníamos antes y tenía el embedding, la recurrente y la capa lineal. Pues esto amarillo que estamos cambiando pues sería el embedding, ¿vale? Vamos a seguir. y ahora vamos a entrenar la recurrente y la capa lineal y el embedding vamos a utilizar uno preentrenado. entrenado ¿vale? si os acordáis lo que era el embedding que también lo explicamos en el vídeo anterior pero bueno lo repasamos también rápidamente ¿vale? aquí en el post este de generación de texto también lo explico ¿vale? ¿qué son los embeddings? ¿vale? entonces explicamos, ¿vale? imaginaros que tenemos o sea, los embeddings sirven para para alimentar la red neuronal recurrente, ¿vale? Porque tenemos texto, que son palabras, strings, eso no lo podemos usar. Entonces, lo que hacemos con el proceso de tokenización es asignar un número a cada una de estas palabras. ¿Vale? Imaginaos que nuestro vocabulario tuviese solo estas palabras de aquí: man, woman, boy, bla, bla. bla. Pues podríamos decir, vale, pues man, 0, woman, 1, boy, 2, girl, tres, ¿vale? Así hasta el final. Pero esto tampoco podemos utilizarlo para entrenar la red neuronal, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es dar una representación. Que sea común, ¿vale? Entre diferentes vocabularios, que si esta palabra man está ahora en un vocabulario con más palabras, pues tenga la misma representación, no, no cambie. Y además estos valores tienen que estar normalizados, ¿vale? No podemos darle a la entrada, pues esta es la palabra mil, ¿vale? No, las redes neuronales no, no aprenden bien así. Una opción es lo que ya comentamos del one hot encoding, ¿vale? Que sería esto de aquí. Es decir, vale, pues cada una de las palabras del vocabulario va a estar representada por un vector. Este vector va a ser todo de ceros menos la posición que corresponda a aquella palabra en el vocabulario, ¿vale? El vocabulario lo podéis ver como una lista de palabras. Pues si la palabra man es la primera, pues la primera posición de este vector la ponemos a uno, el resto a cero. Y así como veis con todas las palabras, ¿vale? Entonces, en este caso que el vocabulario es pequeño, pues no habría mucho problema, pero un vocabulario normal, ¿cuántas palabras puede tener? 100.000, no sé, cuántas palabras hay en el diccionario. Si además tenemos varios idiomas, pues como veis esto crece muy rápidamente. E intentar alimentar redes neuronales con vectores tan 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 grandes que además son todos ceros menos en un sitio, pues no, no tiene sentido, ¿vale? Es un, un mal gasto de, de computación enorme. Entonces, la alternativa es el embedding, ¿vale? Que repito, de esto ya hablamos en el vídeo anterior, pero bueno, estamos haciendo un poco un repaso. Y es decir, vale, pues en vez de tener estos vectores tan grandes, que sean tan, tan largos como la, la longitud del vocabulario, pues vamos ahora a decidir nosotros esta longitud, ¿vale? En este caso, 3 y en vez de que sean estos vectores todos ceros menos en una posición pues vamos a permitir que cada posición de este vector pues tenga el valor que sea vale en este caso estar pues tenéis ceros unos o 0,5 pero podría ser lo que sea y además todos estos valores en vez de darlos nosotros los va a aprender la red neuronal vale de forma que durante el entrenamiento es la misma red neuronal la que va a ajustar estos valores para representar cada palabra de la mejor forma posible para poder llevar a cabo la tarea de la mejor forma posible ¿Vale? entonces imaginaros que esto de aquí son unos embeddings ya entrenados, ¿vale? Como veis, un embedding es una matriz. Simplemente le vamos a decir, vale, ¿cuál es la representación de man? Pues vendrá aquí al embedding y dirá, vale, man es la posición 0, pues el vector que representa esta palabra es el primero, que en este caso son todos ceros. ¿Cuál es el que representa mujer, woman? Pues la posición 2 es este vector de aquí. ¿Vale? Como veis, una vez entrenados estos vectores, estos de embeddings tienen como un significado, ¿vale? Podríais decir, vale, pues a la vista de estos resultados podemos decir que la primera columna representa feminidad, la segunda la juventud y la tercera pues el royalty, ¿no? La realeza, ¿vale? de forma que por ejemplo si veis uh, man woman tienen los mismos valores en youth y en royalty pero diferentes en feminity ¿no? Porque man masculino, woman femenino. Y si venís a boy girl veis que pasa lo mismo, ¿vale? Boy es cero, man es cero, girl es uno, woman es uno en la columna de feminidad. Sin embargo, en la segunda, que es la de juventud, pues tanto woman como man tienen cero, boy y girl tienen uno, ¿vale? Porque tanto boy y girl es joven, man woman pues sería mayor, ¿vale? Entonces veis la ventaja ¿no? que tienen estos embeddings. Primero, son vectores mucho más cortos y además tienen mucho más sentido que no simplemente hacer esto de aquí, ¿vale? Todo cero si ponemos un uno en la posición que sea. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de entrenar nuestros propios embeddings, que es lo que hicimos la semana pasada, vamos a coger unos que ya estén entrenados. ¿Vale? Alguien habrá entrenado estos embeddings con una red neuronal muy grande, un dataset muy grande, de forma que los vectores que representan las palabras tendrán ya muy buen significado, de forma que podemos utilizarlos desde cero, no los vamos a entrenar, y, y ya desde el principio nuestra red neuronal pues tendrá, es, tendrá una muy buena representación de las palabras, ¿vale? No tendrá que esforzarse en encontrar esta representación porque ya la tendrá, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y para empezar a hacerlo, aquí, vale. Cuando hacemos el build vocab, al menos en Torch Text, vale. Obviamente, si utilizáis otras librerías, pues será diferente. Aquí, además del dataset y el tamaño máximo, que es el número de palabras que utilizamos, le podéis decir que descargue estos embeddings, vale, con la opción vectors. Entonces, hay muchos. Un ejemplo es este de aquí. ¿Vale? El globe 6B100D, pues son unos vectores de embeddings que ya están entrenados. Si venís aquí a Torch Text. ¿Dónde estaba esto? Build mocap Bookup. Vectors. Pre-trained Word Embeddings. No recuerdo exactamente, el otro día lo, lo busqué y sí que lo encontré, ¿vale? Una lista de todos los que hay. Quizá no estaba aquí, lo, lo encontré en otra, en otra página web. Bueno, es igual, que si buscáis por aquí o en internet encontraréis una lista de los diferentes vectores que podéis utilizar, ¿vale? Este de globe.6b.100d, pues es uno de ellos, ¿vale? El 100d es porque son, cada palabra está representada por 100. El 6b... No tengo bien claro qué será, 6 billones a lo mejor. Y el globe tampoco estoy muy seguro que es, no, no me recuerdo si es una, una tarea en concreto o un dataset. Puede que sea un dataset. ¿Vale? Pues esos vectores se entrenaron así y ya los podéis utilizar, ¿vale? Son embeddings. Y cada, cada uno de estos vectores, cada una de estas palabras, pues tiene su representación. Y, y es mucho más buena que empezar desde cero o intentar entrenarlas. ¿Vale? José Miguel pregunta: Hidden size es el número de neuronas por capa. Hidden size, en este caso, hidden size es el número de neuronas en la, en todas las capas ocultas de la red neuronal recurrente, ¿vale? Si aquí le ponemos dos, tendrá dos capas. Cada una de estas capas, pues tendrá el número de neuronas que, que le hayas puesto, ¿vale? Si te miras el vídeo este, lo, ahí lo explico bastante, ahí lo, creo que lo entenderás, vale, bastante bien. Aquí, por ejemplo, una red neuronal recurrente con dos neuronas en la capa oculta, vale. Y como veis, pues todas las conexiones que tiene una, capa, una red neuronal normal, pues una, una red neuronal recurrente. Además, tenemos estas conexiones entre las capas ocultas, ellas mismas, en pasos anteriores, vale. Pero bueno, no quiero ponerme a explicar desde cero qué es una red recurrente. Vamos a centrarnos en, en Kaggle. Y eso, pues ya os digo, en los vídeos lo, lo tenéis explicado bien. Si tienes preguntas o lo que sea, eh, escríbeme por, el, por Twitter o lo pones por aquí en los comentarios y, y sin problema lo, lo hablamos, ¿vale? ¿Por dónde estábamos? Vale. Esto os descargará estos pesos, ¿vale? Veréis que la primera vez que lo ejecutéis os descargará muchas cosas, ¿vale? Y también le podéis poner. Como queréis inicializar este unknown. Vale, que en este caso le ponemos que sea ceros, imagino. Bueno, oh, normal. Esto no, no tengo muy claro qué es. Porque luego además vamos a sobreescribir esto y lo vamos a poner a cero, pero bueno. Vale, a mí me lo ha hecho bastante rápido porque esto ya lo tengo descargado, pero la primera vez que lo hagáis os, os descargará muchas cosas, ¿vale? Veréis que tardará bastante. Significa que la red LSTM unitaria se repite hidden seis veces. No, no, no acabo de entender tu pregunta, José Miguel. O sea, tú en una red neuronal recurrente, el hidden size te dirá cuántas neuronas tienes en cada capa. Cada una de estas neuronas es una celda LSTM. Pero bueno, a la red neuronal en general también se le llama LSTM. El embedding es una capa diferente, ¿vale? Por un lado tienes el embedding y por otro lado la LSTM. Son cosas totalmente diferentes. El embedding es como una matriz, ¿vale? En las filas tienes todas las palabras del vocabulario y en las columnas pues los, los valores ¿vale? De, del embedding. Tú le... Que serían como estos significados. O sea, esto le pones tú el que quieres. En este caso vamos a usar 100, por ejemplo. ¿vale? Pero es simplemente un vector que representa tu palabra. ¿Vale? Entonces, esto seguimos igual. No cambia, no cambia. Todo igual. Esto también es igual. Vale, y la red. Uh, neuronal en principio ya he copiado todas las cosas de abajo en principio debería estar bien esto hay que cambiarlo vale porque ahora al utilizar unos embeddings ya entrenados pues tenemos que utilizar obviamente la dimensión de estos embeddings vale si nos dan vectores de 100 posiciones y aquí le ponemos otro número pues nos va a dar un error vale pero en principio el resto debería funcionar tal cual mm. Vale, tenemos aquí nuestro modelo LSTM con la longitud del vocabulario. Y si le pasamos este vector de prueba bidirectional is not defined. Vale, bidirectional true, mm -mm, dropout. pongo a cero, por defecto que no ponga dropout vale aquí simplemente a mi modelo le paso un tensor de prueba para ver que funcione bien, ¿vale? sería como si le pasase 64 frases, vale, en este caso el batch size es la segunda dimensión y cada frase pues tiene longitud 100 vale, y la salida pues es para cada una de las frases del batch dos números si el número más grande es el primero, le asignaremos la clase 0. Si el número más grande es el segundo, le asignaremos la, la clase 1. Rueton, ¿se puede usar GPU y TPU a la vez por las RTX? Que yo sepa, ¿no? ¿O usas GPUs o usas TPUs? Son cosas diferentes. Al final, una TPU es como una GPU, pero mejorada. Vale, esto lo, lo dejamos tal cual. Vale, y aquí. Vale, si aquí entrenamos esto tal cual, sería como lo que hicimos la, la semana pasada, ¿vale? No pasaría nada. Lo que tenemos que hacer es ahora a este modelo, en la capa embedding, copiarle estos vectores que nos hemos descargado. Vale, entonces. Estos pre-trained embeddings, ¿vale? Que están en, en, en el campo aquel vocab, o sea, en el campo text vocab vectors. Sí. ¿Vale? Esto es lo que se ha descargado. Y ahora nuestro modelo, a la capa embeddings, tenemos que acceder a los pesos y de esta forma, data copy, pre-trained embeddings. ¿Vale? Cogerá estos vectores de aquí y los meterá directamente en este atributo data de los pesos. ¿vale? Con el copy barra baja es que copiamos esos vectores y además ya directamente es el, el in place operator que se llama. ¿vale? Si no ponéis esto, pues esto lo devolvería y tendríais que guardarlo en otra variable. De esta forma os aseguráis que ya lo copia directamente. ¿Vale? Y otra cosa que podemos hacer es al, En esta misma capa modeling data, vale, podemos acceder a los vectores del, de los tokens estos de unknown y padding para ponerlos a cero, vale, esto lo podéis hacer así. El stoi es la función del vocab que os transforma un string, ¿no? En el índice, lo que sería lo que hace el tokenizer básicamente, vale, y si aquí le pasáis el token ¿Vale? Y aquí podéis poner un vector de ceros. Y este vector de ceros tiene que tener la dimensión del embedding. ¿vale? Es un, un vector. Y lo mismo para el padding. Model embedding token pad. ¿Vale? También lo, lo ponemos a cero. ¿Vale? Esto sería el transfer learning. <laughs> Tenemos nuestra red neuronal y cogemos unas capas determinadas. Y le copiamos los pesos de otra capa que haya ha sido de otra red que ya ha sido entrenada, ¿vale? Y esto en principio se podría entrenar ya. El STM no tiene embeddings. ¿Cómo que no? Embedding sin la S y el embedding no tiene weight. Vale, ahora sí. Vale, si nos fijamos en los valores que obtenemos aquí, vale F1. Si los comparamos con los que nos dio la LSTM bidireccional, que es esta de aquí, ¿no? Sí. Veis que son más grandes. ¿Vale? Esto 0.60, 67, 68, 69. ¿Vale? En 10 epochs lo máximo que llego de score F1 fue 0.69. ¿Vale? Sin embargo, aquí, al empezar con una representación de palabras que ya es, bu que ya es buena, ¿vale? Como veis, ya en la época 4 ya nos da algo mejor. ¿Vale? Y si lo dejamos entrenando pues, un poquito más, pues aquí en la época 10 todavía mejor, ¿vale? Esto es, esta es la, la principal ventaja del Transfer Learning, ya la podéis ver aquí. Con menos datos sacamos mejores modelos, entrenando menos, ¿vale? Porque estos embeddings ya están, ya están entrenados, no los estamos entrenando nosotros desde cero. Y además con menos recursos computacionales, ¿vale? Con muchas menos epochs tenemos un mucho mejor modelo. Bueno, quizás estoy exagerando con el mucho mejor, un mejor modelo, <laughs> ¿vale? Entonces esto me lo cargo, sacamos los datos de test vale aquí lo mismo voy a leer directamente el test vale porque es, así yo os lo dejo preparado para directamente utilizar los datos que, que os descarguéis del, de Kaggle no tenéis que generar estos CSVs y eso tenía ahí de keyword location por lo tanto lo voy a copiar aquí también y de keyword location y el texto vale en el dataset este de test comprobamos que efectivamente el texto lo está cogiendo bien ¿vale? y el resto es exactamente igual no tenemos que cambiar nada generamos la submission y la guardamos vale y ahora vengo aquí me hago la submission nueva a ver esto dónde está aquí aquí son las 12.41 no sé Y le vamos a llamar transfer embeddings make submission 076647. Nos ha mejorado, ¿no? Si vemos la lista de las submissions. ¿Vale? La LSTM bidireccional nos da... Nos dio 073. La LSTM bidireccional con los embeddings ya preentrenados, 076647. ¿Vale? Pues ya veis, yo lo probé y me dio un poquito mejor, de hecho, 078. Si queréis, probamos a ejecutarlo otra vez, a ver si mejora un poquito. De hecho, otra cosa que podemos hacer, que creo que aquí no hemos hecho. ¿Vale? Si ponéis esto, os aseguráis que estos embeddings no los va a entrenar. Bueno, entonces, esto quizá da un poquito mejor. Vamos a probarlo. ¿Vale? Esto había llegado a 0,70 y algo. ¿Vale? En este caso, no está dando mejor. Lo voy a ejecutar otra vez. ¿Vale? Pese a utilizar estos embeddings preentrenados, si una vez tenemos los embeddings preentrenados los entrenamos un poquito más, eh, nos da mejor resultado, vale. Esto es el, el proceso que comentaba antes del fine tuning, vale. Porque vosotros cuando hacéis transfer learning tenéis varias opciones: coger directamente esos pesos de, de esas capas y no entrenarlos, vale, dejarlos tal cual, o, bueno, aquí tampoco ha mejorado mucho o coger esos pesos preentrenados y seguir entrenándolos a partir de ahí, vale, entonces aquí ya, ya está mejorando bastante. Sí, aquí como veis, seguir entrenando estos embeddings en nuestro dataset a partir de los embeddings preentrenados está mejor que si no que, que en vez de utilizar directamente estos todos estos embeddings preentrenados y dejarlos tal cual, vale, que es lo que se llama el freeze o freezing de esas layers, eh, congelarlas y no entrenarlas, ¿vale? en este caso entrenarlas a partir de estos valores da mejor. Vale, entonces esto dependerá un poco de vuestro caso. Normalmente lo que se recomienda es que si vuestro dataset es diferente al dataset original que se utilizó para entrenar esas capas y además tenéis bastantes datos, pues es bastante recomendable hacer transfer learning, pero entrenar también todos esos pesos. Sin embargo, si vuestro dataset se parece mucho al original, y tenéis muy pocos datos, no hagáis, no sigáis entrenando, ¿vale? Hacéis directamente el freeze y entrenáis solo las, las últimas capas, las capas nuevas, ¿vale? Voy a subir unas nuevas predicciones, esto creo que nos dará un poquito mejor. 077 bueno, entonces nos daba 076 pero bueno más o menos como veis estamos por ahí ha mejorado vale que es un poco la, la idea obviamente si vais jugando con los hiperparámetros y todo pues siempre podéis mejorar un poquito más vale pues esto es la primera forma de transfer learning que, que os quería enseñar hoy mm, no sé si hacer la siguiente venga os lo dejo os lo dejo elegir a los que estáis en el chat os parece bien con esto o queréis más queremos más queremos más pues venga va segunda forma de transfer learning que, que os presento hoy Vale, esto es algo que también encontraréis en en el post este, si lo miráis, o ya en los vídeos que, que iré subiendo la semana que viene, creo. Vale, está aquí, Transfer Learning. Vale, la primera forma es esta, que es directamente meter vectores preentrenados en esta capa Embedding. Y la segunda es directamente sustituir esta capa Embedding por un Transformer, ¿vale? Sí, aquí en el, en el post también lo explico. ¿Vale? En vez de coger esta matriz de embeddings, sacarle los pesos y meterle unos pesos nuevos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es directamente tirar esta capa a la basura y aquí meterle un transformer, ¿vale? Para lo que, los que no sepáis qué es un transformer, ya lo explicaré más adelante, ¿vale? Porque es bastante complicado, pero bueno, básicamente es una arquitectura de red neuronal como una. Como, hemos visto el perceptor multicapa, ¿no? El MLP. Ahora estamos trabajando con redes neuronales recurrentes. Después veremos redes eh, neuronales convolucionales, ¿vale? Para trabajar con imágenes. Pues otro tipo de red neuronal es el transformer este, ¿vale? Este transformer va muy bien para, para trabajar con datos secuenciales y, sobre todo, con texto. Hoy en día, es si trabajáis en text, en aplicaciones de texto tenéis que usar este tipo de red neuronal. ¿Vale? Y va muy bien para hacer transfer learning, ¿vale? Y utilizarlo como capa, como capa embedding. ¿vale? Entonces, esto es lo, lo que vamos a hacer hoy o lo que vamos a hacer a, ahora a continuación, vale. Voy a hacer otra copia y le voy a llamar transfer learning transformer. Vale. me tengo que ir, pero lo veré cuando pueda, vale. No, no te preocupes. Esto cuando acaba cuando acabo el directo se sube automáticamente, así que te lo puedes ver cuando, cuando quieras. Y ya te digo, si tienes cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo dejas en el chat. O si no, conectas en, en, en Twitter y, y te contesto. ¿vale? Entonces, eh, Transfer Learning, versión 2, Transformers. Vale. Eh, La parte de leer el dataset sigue siendo bastante parecida. Sin embargo, aquí en el data field, ¿vale? Que es lo primero que necesitamos, definir este, este campo para el texto, ¿vale? Como veis aquí lo que estamos haciendo es ya directamente darle este tokenizer, ¿vale? El espacio Es un tokenizador. Esto ya hemos hablado un montón de lo que son los tokenizadores, pero básicamente se encarga de coger todo el texto que lea del CSV y separarlo por palabras, pasar mayúsculas a minúsculas, separar símbolos de puntuación, ¿vale? Hay muchos tokenizadores, cada uno hace una cosa diferente, pero si hacemos transfer learning, pues obviamente que el tokenizador que tenemos que usar es el mismo que se utilizó para entrenar el modelo original, ¿vale? Porque si no le estaremos dando a la entrada de nuestra red cosas que no, que no va a entender. Entonces, antes de llegar aquí, vamos a tener que, que traernos este tokenizador, ¿vale? Y esto lo traemos de la librería, hay muchas librerías para trabajar con transformers. Yo la que he probado es una librería que se llama Transformers, ¿vale? De, de Hugging Face, ¿vale? Os pongo aquí la web, huggingface.co, ¿vale? Estos hacen muchas herramientas, ¿vale? Para trabajar en aplicaciones de procesado de lenguaje, sobre todo con, con Transformers, ¿vale? Si vais a su GitHub, ¿vale? Pues aquí veréis todas las cosas que tienen. High Performance en NLG, en Deep Learning... Interoperabilidad con TensorFlow y PyTorch, ¿vale? Más o menos lo, lo que nos interesa. ¿Vale? Para instalarlo, Pip Install Transformers, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado, vosotros si no lo tenéis, pues os lo podéis instalar así. Recordad que en, en los notebooks, si queréis instalar algo, tenéis que poner la exclamación, ¿vale? En este caso, ya digo, como ya lo tengo, no, no lo voy a hacer. Pero si queréis, lo hacéis, os lo dejo ahí. Vale, y aquí veis qué cosas tienen. Pues eh, estas redes neuronales que tienen, que en este caso son Transformers. Vale, y aquí tenéis un montón. Vale, BERT, GPT, GPT2. Soy el único que a GPT le llama Gepeto? <laughs> Me hace gracia. GPT, GPT2, GPT3. Pues obviamente que no la tienen, creo. Transformer XL, bueno, Roberta, Distilbert, Albert... Todo esto son diferentes transformers, ¿vale? Diferentes arquitecturas de, de transformers para diferentes tareas. Nosotros la que vamos a utilizar es esta, ¿vale? La primera, Bert Si queréis ver esta, esta red neuronal como es, pues podéis venir al paper. Si no, aquí pues también podéis ver un poco de qué, de qué va la cosa. ¿Vale? Tenéis aquí pues cómo trabajar con... Con esta, con esta librería y en este caso con esta red neuronal en particular vale, ya os digo, si os interesa os lo, os lo miráis con calma Bertokenizer es lo primero que nos interesa ¿vale? el tokenizador para tokenizar nuestro dataset de tweets para que pueda trabajar con Bert, vale, y aquí pues podéis ver todas las opciones que tiene todo lo que le podéis pasar en fin, mucha información mucho texto que podéis, que podéis mirar Entonces, de la librería Transformer nos traemos el Bert Tokenizer, este que acabamos de ver. Y obviamente lo que queremos es traer los... los como vamos a utilizar una red preentrenada pues utilizar el mismo tokenizador para que se utilizó para esa red vale, entonces tenéis varias opciones de Bert ¿vale? en, este en este caso Bert <laughs> base uncased vale es uno de los varios tokenizadores imagino que tenéis disponibles para Bert ¿vale? vale entonces cómo funciona este tokenizador ¿Vale? En el objeto tokenizer, pues tenéis la función tokenize, y aquí si le pasáis un texto os lo to tokenizará. ¿Vale? Entonces, yo aquí tengo un ejemplo. ¿Vale? Como veis, tiene varias palabras, mayúscula, minúscula, incluso algunas palabras que mezclan mayúscula con minúscula. Tenemos símbolos raros, símbolos de puntuación. ¿vale? y si le pasamos este tokenizador pues lo primero que veis es que es capaz de separar estos símbolos, aunque no haya espacios nos separa las palabras por espacio las palabras que están en mayúsculas nos las pasa minúsculas símbolos de puntuación, etcétera ¿vale? aquí podéis probar pues diferentes cosas y ver este tokenizador que hace ¿vale? esto es lo que queremos que nosotros, esto es lo que tenemos que poner nosotros aquí ¿vale? para que TorchText utilice ese tokenizador ¿vale? TorchText Torch como me cuesta decirlo Text es bastante flexible ¿Vale? Os da muchas Cosas ya hechas pero si vosotros queréis ponerle Vuestro tokenizador, vuestra lógica De procesado podéis hacerlo ¿Vale? Simplemente Podéis mirar en la documentación O mirar algunos ejemplos y lo encontraréis Bastante fácil ¿Vale? Podéis Pasarle cualquier función en el tokenizador Para que haga este, este tokenizado ¿Vale? Y lo mismo al revés ¿Vale? Si hacéis Tokenizer Convert tokens to IDs, ¿vale? En este caso le voy a pasar todo esto de aquí. ¿Vale? Y estos serían los números que le que le pasaríamos a, a los embeddings, ¿vale? En este caso el embedding que tenga BERT en su en su primera capa, ¿vale? Para representar todos estos símbolos. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que hacer es asegurarnos de que todas las frases tengan la, la misma longitud y además la longitud máxima que admite Bert. ¿vale? Los, los transformers, a diferencia de las redes neuronales recurrentes, no trabajan con secuencias de longitud arbitraria. ¿vale? En una red neuronal recurrente da igual. Le podemos dar una frase con una palabra, con 10, con 100, va a trabajar igual, ¿vale? porque simplemente va a ir una por una, haciendo como un bucle for por toda la frase hasta el final. Sin embargo, los Transformers trabajan con una longitud de, de secuencia determinada, ¿vale? Porque de la manera en que trabajan, podéis pensar que es como un perceptor multicapa a lo bestia, con, con truquitos por dentro de, bueno, lo que se llaman las capas de atención y tal, pero cogen todas las palabras a la vez y las combinan para la siguiente capa, ¿vale? No van palabra por palabra, ¿vale? Miran toda la frase a la vez. Entonces, esto implica que tenemos que trabajar siempre con una misma longitud y además que no podemos darle frases más largas de esa longitud, ¿vale? Porque si pues no, pues no tendremos pesos en esas capas para, para poder llevar a cabo pues todas las operaciones. Vale, entonces, aquí tengo esta función que va a hacer esto, ¿vale? Del tokenizer podemos sacar su máxima longitud, ¿vale? Para ver, en este caso son 512, ¿vale? No podemos darle. Frases más largas de 512. Esta es una de las primeras limitaciones que tienen estos transformers, ¿vale? Que no pueden trabajar con longitudes más largas. Hay algunos transformers que trabajan con, con frases mucho más largas, pero bueno, tienen que hacer otras cosas para, para poder llevar a cabo estas operaciones, porque si no, los modelos acaban siendo súper grandes. Vale, y esta función de aquí cogerá una frase, la tokenizará y lo que hará será quedarse con, con 510. Tokens en este caso, porque si os acordáis, tenemos el pad unknown, ahí tenemos el token unknown y el token padding, que son estos dos extras, ¿vale? Por lo tanto, como máximo tendremos estos 512, ¿vale? Y entonces estos campos siguen igual y de keyword. ¿verdad? Y cuando leamos el del CSV nuestro texto, ahora en vez de aplicar este tokenizador, queremos aplicar el, el, de, el del BERT. ¿Vale? Entonces voy a copiar el texto aquí porque hay más cosas además. Primero le vamos a decir que, que haga los batches por la primera dimensión. ¿Vale? Si os acordáis en, en las cosas que hemos hecho antes, ya os dije, ¿no? En PyTorch las redes neuronales recurrentes por defecto la dimensión del batch es la segunda, no es la primera como en, en el resto de, de redes, en el resto de capas. ¿Vale? Entonces, si a, Tor -te a Torch text no le decís nada, pues también os va a dar el batch en la segunda dimensión. Sin embargo, aquí, si le ponéis esto os lo va a dar en la primera dimensión, ¿vale? Entonces luego en nuestras redes neuronales tendremos que también decirle que la dimensión del batch será la primera. Que no use vocabulario porque se lo vamos a dar nosotros. Le pasamos la función que queremos que utilice para tokenizar, que es esta que acabamos de hacer aquí. El preprocessing, que lo que va a hacer es coger los tokens y, y darnos los índices, es esta función de aquí, que hemos visto arriba. Y además podemos darle inicializaciones y además podemos darle los tokens especiales del unknown del padding y además en aplicaciones de lenguaje más allá de la clasificación de texto pues normalmente se utilizan otros tokens como el de final de frase y el de principio de frase vale esto es algo que también explico en en estos posts más avanzados vale la traducción de texto que como ya os comento subiré los vídeos la semana que viene así que también lo veréis allí ¿Vale? A ver si esto funciona, en principio sí Aquí me salen muchos warnings Del torch text Pero bueno, en principio todo, todo funciona bien ¿Vale? Si veis tenemos El id, keyword location, ¿vale? Y ahora el texto Ahora ya son los Los números que nos da el tokenizer De BERT, ¿vale? Esto antes lo hacía aquel tokenizer spacy Que es un tokenizer pues ahora lo que ahora lo está haciendo el que acabamos de definir nosotros de ver que nos aseguramos que además tenga la longitud adecuada, etcétera, ¿vale? Esto era solo para lo que comentaba antes, ¿vale? Si hacemos transfer learning, pues nos tenemos que asegurar que utilizamos el mismo tokenizador que se utilizó para entrenar la red original. Entonces, esto fuera vale este build vocab lo que haría sería generar, las generar esta función de aquí vale para darnos estos índices pero como ya lo tenemos hecho vale como veis aquí ya nos da directamente los números pues ya no tenemos que hacer ese build vocab vale porque el vocabulario que estamos utilizando ya es el de, el de bert vale por lo tanto solo hacemos el vocabulario de las etiquetas que es 01, vale no tenemos más Vale, y esto ya no lo podemos usar porque ya no tenemos ese vocabulario. Esto fuera, fuera. Y esto en principio se queda igual. Vale. Pues ya tenemos todo lo que sería la parte del procesado de, de los datos. Vale, como veis, pues tiene un poquito de... De, de Miga, no es tan, tan sencillo como los casos que hemos hecho ahora o incluso cuando trabajemos con imágenes, cuando hacíamos, cuando trabajábamos con imágenes en el anterior challenge, ¿vale? No, no era tan complicado, pero bueno, simplemente por la naturaleza de los datos, ¿vale? Al final una imagen son números, se lo podemos dar directamente a la red, texto pues son letras que tenemos que pasar a números, tenemos luego que ver cómo las representamos estas letras, por lo tanto pues tiene un poco más de complicación. Si hacéis transfer learning, la ventaja es que bueno, pues ya tenéis el tokenizer definido, el vocabulario también, usáis ese y, y ya está. Vale, entonces hemos dicho que esta capa embedding nos la vamos a cargar y vamos a meter aquí este transformer. Vale, entonces lo que nos dé el transformer a, a la salida es lo que vamos a utilizar como embedding. Entonces lo primero que necesitamos es el, el modelo. Vale, entonces. De la librería Transformers nos traemos Bert. Y esto lo voy a meter directamente aquí, de hecho. Vale, y a esto le vamos a llamar Bert. ¿Por qué no? Vale, esto se va a quedar igual, ¿vale? Esto lo vamos a seguir entrenando porque es lo que necesitamos para, para, para generar nuestra, nuestra predicción. Y como decía, lo que tenemos que cambiar aquí es este embedding por BERT, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, este BERT model que hemos importado... From pre-train, ¿vale? Si no, no, si no, nos traería solo el modelo, pero no los pesos, ¿vale? Queremos el modelo y los pesos. Y el modelo que queremos es el mismo que le hemos puesto aquí para el tokenizer, ¿vale? Esto tiene que coincidir todo también. ¿Dónde estábamos? Aquí. Vale. Entonces. Le pasaremos nuestra frase a Bert. Bert nos dará la representación de todas las palabras, ¿vale? En vez del embedding. Y esto se lo pasaremos a nuestra LSTM, cuyo input size antes era el embedding. Ahora esto nos sobra. Y ahora aquí lo que tenemos que darle es la, la dimensión de la última capa de Bert, ¿vale? Entonces, Bert.config os da acceso a todas estas capas, ¿vale? Y si hacéis así, os dará acceso a esta dimensión del, del hidden size, ¿vale? Bert son muchas capas, todas las capas tienen la misma hidden size, ¿vale? En eso sí que se parecen a las redes recurrentes, ¿vale? Por lo tanto, esto se lo podemos dar directamente como el input size de nuestra de nuestra LSTM, ¿vale? Entonces aquí le vendrá el texto. Ahora sí que nos aseguramos que no calcule gradientes para bert, porque si no me va a petar el ordenador, porque esta red es súper grande. Y ahora esto que antes era de embedding ahora es bert, ¿vale? Y esto nos va a dar el, la salida y nos va a dar también no me recuerdo exactamente qué es lo que nos da, pero probablemente de la salida y el hidden, el, el estado oculto, igual que una recurrente, ¿vale? Nos da a la salida varias cosas, no solo las, la salida propiamente dicha de la red, ¿vale? Entonces nos quedamos con este primer elemento que es lo que vamos a utilizar como embeddings y esto ya se lo podemos pasar directamente a nuestra capa recurrente a la cual le aplicamos esta, esta capa lineal para sacar los últimos dos números, 0 o 1, en función de la clase que queramos... A, a, que queramos asignar y en principio ya estaría. Bert, esto fuera y input dim fuera. Bert is not defined field object no tiene vocab vale, esto lo voy a quitar Vale, también le vamos a meter esto aquí. Vale, esto va a iterar por todos los parámetros del BERT. Y le vamos a poner los... Y le vamos a decir que no calcule gradientes. No, mentira. Esto lo que hace es decirle a, todos, a todas estas capas de BERT que no aplique gradientes. Con esto le decimos que no calcule gradientes. ¿Vale? Esto ya es simplemente temas de que vaya un poquito más rápido. ¿Vale? Esto es para que no aplique gradientes, esto es para que no calcule gradientes. Si no me equivoco, la función para entrenar no tenemos que cambiar absolutamente nada. Y esto debería funcionar. Vale, lo del batch. Si os acordáis, le hemos dicho que el batch es la primera dimensión. Esto ahora es batch size longitud y por lo tanto el output que nos interesa es este de aquí. Y ahora el squeeze. Que sea la dimensión de aquí. Vale. A ver ahora. Está pensando. Vale. Está haciendo cosas. ¿Cómo podemos saber que está haciendo cosas? Poniendo progress bars. <laughs> ¿Vale? En la función fit vamos a poner que, que ponga barras de progreso. ¿Vale? Y para eso podemos utilizar la función esta del tqdm que imagino que tendremos que importar. Esto hará la típica barra de 1, 2%, 2%, blah, 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 ¿vale? porque aquí lo único que estamos haciendo es un print al final de cada época. ¿vale? Como veis, está funcionando. ¿vale? Pero va, va, va bastante lento porque esta red es muy grande y no sabemos exactamente lo que, lo que está pasando. Entonces, una forma de hacerlo es poniendo la típica barra de progreso para ver cómo va. ¿Vale? Entonces, bar igual a tqdm, le pasáis aquí el iterador. Ahora ponéis esto en lugar del iterador y además con este objeto ahora podéis poner que, que en cada batch, por ejemplo, pues escriba algo en la barra, ¿vale? Si sí, pues podéis ver cómo, cómo va yendo la cosa. Set description, ¿vale? Aquí le podéis poner el texto que sea. Ahora voy a copiar esto que tengo aquí directamente. Vale, que saque la los Y los F1s. Vale. y lo mismo para el, el data loader este de, de validación le vale, voy a copiar directamente lo que tengo por aquí Vale, y aquí esta voy a dejar que acabe, ¿vale? Para hacer la submission, pero luego lo vuelvo a ejecutar <coughs> a ejecutar para que veáis estas, estas barras de progreso, aunque ya no lo dejaré hasta el final. ¿Vale? Como veis, eh, verte es un modelo muy grande, por lo tanto, pues tarda más en, en hacer los cálculos. ¿vale? Pero como veis, antes ya estábamos antes estábamos alrededor de 0.70, 0.73, mirad, ¿vale? Ya estamos en 0.77. ¿Vale? Antes en el Transfer Learning normal lo que más hemos llegado es a 0.73 en 10 epochs. ¿Vale? Si, sin cambiar nada de hiperparámetros, número de epochs ni historias, que obviamente haciendo todo eso podéis sacar mucho mejor resultado, solo cambiando, quitando los embeddings y poniendo el transformer, como veis ya nos está dando mucho, mucho mejor. si queréis preguntar algo mientras acaba esto por el chat podemos hacer comentarios porque bueno haré la submisión de esto y ya, ya lo dejaremos por hoy no sé, no tengo muy claro qué hacer para el próximo, así que si sí tenéis para el próximo directo, así que si tenéis alguna idea sugerencia pues también lo podemos hablar Alex dice, yo suelo usar el tqdm de tqdm.notebook al estar con Jupyter. Sí, no, yo no, no lo he probado, lo, lo vi en la documentación, pero no, no, lo, no lo he probado. Comentaste que habrí, hablarías de los notebooks de Kaggle. Vale, pues sí, si es algo que, que os parece interesante, podemos hacer eso la semana que viene. ¿Cómo hacer un notebook en Kaggle? Estaba pensando en hablar también sobre, sobre la librería de PyTorch Lightning, no sé si os suena, porque he estado probando un poco estos días y me parece que es bastante interesante para ahorrarnos muchas de estas historias de aquí, tener que arrastrar todo, todos estos bucles para entrenar todo el rato. También es bastante útil para, para tener un código bastante más compacto y portable, ¿vale? si hacemos algo interesante para un challenge, directamente para otro, poder traerlo y cambiar lo que haga falta y ya está. También para llevar el, el tracking de todos los experimentos, porque ahora mismo estamos aquí viendo, pues mira, 0779, me ha dado mejor que el otro, vas al otro notebook y lo miras. ¿Vale? Pero tener todo esto como bien hecho, con todas las versiones, con todos los hiperparámetros, poder verlo en, en, una, en una aplicación web que ya os, enseña, os enseñaré también, que compara automáticamente todos los modelos, de forma que podemos aquí estar 3-4 días probando cosas y luego directamente vas allí y dices, vale, pues el mejor modelo que me dio fue el día 3 con estos hiperparámetros, esta configuración, ¿vale? Y usar directamente ese modelo que también es, me parece bastante chulo. Así que quizá podemos hacer eso con los kuggles de notebook también. Pero bueno, gracias por la, la sugerencia, José Miguel. Así lo haremos, porque además en los kuggles de notebook tenéis acceso a GPU gratis y además también a TPUs. ¿Vale? que en algún momento pues también lo podéis utilizar vale, pues esto ya he acabado de entrenar como veis las curvas son mucho más bonitas ¿vale? que las que sacábamos antes primero son más altas y además las curvas de validación y de entrenamiento van bastante juntas lo cual, lo cual siempre es bueno temas de overfitting lo hemos hablado también y tiene pinta de que si lo dejamos entrenar más rato todavía mejorará más ¿Vale? Aquí sí que es verdad que parece que ya se empieza a estancar, pero yo creo que con un poquito más, quizá con un learning rate más bajito, yo creo que esto puede bajar todavía más, ¿vale? Incluso superar 0.80 e incluso llegar a 0.90. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros, ¿vale? Vale, vamos a generar las predicciones. Esto en principio es igual. ¿Vale? Como veis, el texto nos lo está tokenizando ya el tokenizador de BERT. ¿vale? Esto es una de las ventajas que tiene trabajar con Torch Text. Como ya este campo text lo tenemos definido arriba con su tokenizador, bueno y todo, ahora podemos leer otro CSV, nuevo, diferente, pero ya todo funciona. ¿vale? El tokenizador y todo. Generamos el data loader de test. Y las predicciones, vamos a ponerle aquí también el TQDM para que veáis el progreso. Vale, tenemos todas las predicciones, leemos el CSV para la submission, le copiamos ahora las predicciones en la columna target. Lo guardamos y lo subimos. Una 16, transfer sí. Transfervert. Make submission. Score score score, pum, 0816. Muy bien. Yo cuando lo probé, de hecho, me dio 0,82. Pero bueno, más o menos por ahí está. ¿Vale? Como veis, una mejora más que considerable. Uy, esto lo he escrito mal. Una mejora más que considerable. Y lo único que hemos hecho ha sido cargarnos la capa de los embeddings y meter un transformer. ¿Vale? Como veis, los transformers son muy usados, son muy potentes. Si veis los ejemplos, notebooks de todas las competiciones de NLP, probablemente use Transformers, incluso en otras competiciones que no son de, de lenguaje, en las que se trabajan con secuencias también. Normalmente las soluciones con, con Transformers son las más, las que están siempre arriba, ¿vale? Porque es una arquitectura, es una arquitectura bastante nueva, pero funciona muy bien. Lo malo es que requiere mucha computación, ¿vale? No vais a poder entrenar BERT en una GPU, ni en varias, probablemente. Necesitan también muchos datos para que funcionen bien, pero bueno, si seguís un poco este mundillo, ya, ya sabéis de qué de qué va todo esto, ¿no? Pues el GPT3, que se ha hecho bastante famoso también últimamente, pues es un Transformer a lo bestia. Estas arquitecturas son bastante eficientes comparadas con las, las redes recurrentes, ¿vale? Un Transformer con el mismo número de parámetros que una red recurrente la podéis entrenar muchísimo más rápido. Se puede entrenar en TPUs, va muy bien, y son muy escalables, ¿vale? Simplemente es, es una unidad Esto ya, ya hablaremos más adelante Con calma sobre esta arquitectura, cómo está hecha Pero simplemente si cogéis El núcleo básico, que son estas capas De, de self-attention, multi-head Self-attention, una vez entendéis eso Es simplemente Una detrás de otra pam, 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 Hacerlas más, más gordas, más largas Y para adelante, ¿vale? Más GPUs, modelos más grandes, más datos y, y esto en principio Según parece, la tendencia es que que en principio no hemos llegado al, al techo vale más parámetros más datos mejores, mejores resultados vale pues como decía lo dejamos aquí para hoy hemos visto cómo hacer transfer learning para tarea de clasificación de texto hay otra competición de clasificación de texto que si queréis os apuntáis y probáis las mismas cosas que hemos hecho aquí y a ver qué resultados sacáis y también otra cosa que os puedo aconsejar es cogéis directamente este último que hemos hecho, que como veis es el que mejor nos ha dado, y hagáis una optimización de hiperparámetros, a ver si, si podéis mejorar los resultados, ¿vale? Probar diferentes batches, diferentes learning rates, eso es un ejercicio que puede estar bien. Incluso puede que lo hagamos la semana que viene para explicar los cagles de notebook con PyTorch Lightning. Bueno, no me voy a, a flipar mucho, no vaya a ser que luego no, no sepa hacerlo. Pero bueno, lo intentaremos y así os enseño también el tema este de poder comparar diferentes modelos, ¿vale? Puedo lanzar varios learning rates, varios batch sizes y tal y comparar directamente todos estos modelos y ver cuál cuál nos daría mejor. Existe una equivalencia en PyTorch de la salida de resultados de TensorFlow? No entiendo qué quieres decir, José Miguel. ¿Cómo has dicho que se llama la librería para poder comparar versiones de modelo? No lo he dicho, pero la que yo he probado es esta. Os la pongo aquí. ¿La veis? Weights and Biases, b.com. ¿Vale? Os hacéis aquí una cuenta y os explicarán tutoriales de cómo... De código que podéis meter en vuestros notebooks, en vuestro código, que automáticamente irán subiendo los resultados a esta web. De forma que para un mismo proyecto pues vais a tener automáticamente la comparación de todos los, los modelos. Ver, si queréis, voy a intentar entrar a, lo, a las pruebas que he hecho. La gracia es que con. si lo intentáis hacer vosotros solos puede ser un poco complicado. Pero la gracia de la librería esta que os comentaba del PyTorch Lightning. Es que lo, lo tenéis muy bien integrado, de forma que solo le vais a decir, oye, los, los resultados menos los logueas en mi cuenta está de Weights and Biases y ya automáticamente se, se hace todo bien, no tenéis que meter nada de, de código vosotros. Vale, por ejemplo, aquí tenéis las pruebas que estuve haciendo yo para esto del NLP Tweet Disasters, ¿vale? Y aquí pues muchas ejecuciones automáticamente se van guardando todos estos resultados también se van guardando todos los modelos de forma que en cualquier modelo los, en cualquier momento los podéis recuperar vale y aquí pues podéis ir comparando ¿vale? estos nombres son aleatorios pero podéis ponerle también vuestros nombres pues bert con el learning rate no sé qué o he probado estos embeddings con no sé cuántos vale y aquí pues directamente pues podéis ver todas las métricas el problema es que Estoy teniendo un problema en, en esta métrica del F1, ¿vale? Como veis, se me está quedando en 0,4 cuando en estos notebooks estamos viendo que ya está llegando a 0,70-0,80. Y no sé si es un problema del PyTorch Lightning que no me las está calculando bien o no sé qué es. Es, lo, es algo que tengo que resolver. Pero a ver si para la semana que viene puedo averiguarlo y así lo, lo utilizamos directamente. En TensorFlow, en el entrenamiento, da los valores de las métricas y las losses según vaya avanzando el número de batches en cada época. Vale, o sea, te refieres que mientras vas entrenando, vas viendo cómo va evolucionando el entrenamiento. Sí, eso es lo que hemos hecho aquí. Que no. Como ya estaba corriendo el entrenamiento, no lo he ejecutado. Pero mira, yo aquí, en la función fit, me he generado esta barra con la librería esta del TQDM. Bar. Y si te fijas, al final de cada batch. Bar.setDescription le estoy poniendo texto. ¿Vale? Entonces, si ahora ejecuto esta función fit otra vez, lo que verás es probablemente lo que comentas de, de Keras. ¿Vale? Es de Keras, ¿no? De TensorFlow, aunque bueno, ya está integrado. Dime si es así o no. Va. Cada, cada batch pues va. <coughs> va creciendo la barra de progreso. Y aquí estás viendo la los y, y las métricas. Esto lo puedes hacer así manualmente, si no ya te digo PyTorch Lightning, que es lo que estoy investigando para ver si lo traigo también algún día. Sería como un Keras, no es exactamente lo mismo porque te da mucha más flexibilidad que Keras, pero esto, por ejemplo, ya lo tiene implementado también. Entonces, no tienes que hacer esta función fit, simplemente llamas a la función que te dicen ellos y también ves todas estas barras de progreso y ves todas las métricas que quieras. Es un poco para quitarnos de encima todo este boilerplate que se llama. Todo este código que tengo que repetir una y otra vez cada vez. E intentar que las cosas sean un poco más, más eficientes. Vale, pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí. Como siempre os digo... Si tenéis cualquier comentario, me lo dejáis en, en los comentarios aquí en, en YouTube y os, os contesto. Si no, en Twitter, ¿vale? Arroba sensio ahí. Somos 26. A ver si somos 27 antes de cerrar el stream. <laughs> y, y nada. Nos vemos la semana que viene. No sé si os parece bien este horario de sábado. Yo es que este jueves tuve lío. También es algo que me gustaría que me dijeseis, ¿vale? ¿Os gusta más fin de semana, entre semana? Pero bueno, ya, ya me decís, ¿vale? Pues nada. Que vaya muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao.